Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, y obviamente compartirlo. Una nueva mola ha llegado a todos los hombres del mundo, la obsesión de tener un cuerpo perfecto. Aquí un documental para ver los obsesionados por el gimnasio. La gran obsesión de tener el cuerpo perfecto ha llegado. Muchos chicos buscan unas nalgas sabrosas, un pecho apretable y unas piernas pellizcables. Oye, ¿estás bien rico? Sí, estoy bien sabroso y eso no lo niego ni lo discuto. Pero ante todo con los pies en la tierra, porque esto me costó mucho esfuerzo. Dime, señor. Una cosa, ¿tienes novia? ¿Estás comprometido o te gustaría una relación conmigo? ¡Viejo cochino! Yo no tengo tiempo para enamorarme de nadie. Mi corazón únicamente late por mis grandes amores: la creatina, los aminoácidos, la proteína y los ganadores de peso. Este despojo cadáver que no vale nada, ese era yo hace unos años, pero accidentalmente derramaron en mí la fórmula X con la que crearon las chicas superpoderosas y me convertí en esto. ¡Fuerza, fuerza! Y dime una cosa, papacito, ¿cuánto tiempo vienes a entrenar al gimnasio? Todo lo que sea necesario y lo que Dios permite, señor acosador. El gimnasio es mi templo, el gimnasio es mi barca. Para decirle que hace unas semanas mi abuela se murió y mi madre me dice hay que enterrarla. Y le digo, no, no podemos enterrarla porque no tengo novia. Y me dice, no, hay que enterrar a tu abuela. Y le dije, con todo el dolor de mi alma, pero yo no puedo ir al velorio de mi abuela porque hoy toca piernas. Y el día de piernas se respeta, señor. Y van a decir que estoy loco y obsesionado con el gimnasio. Pero a ver, ¿por qué no se le ocurrió a la vieja loca de mi abuela morirse un día que me toca trapecio? Porque justamente cuando me toca piernas, que me encanta hacer gemelos y pantorrillas y todo, se tenía que morir. Yo no voy a dejar de ir al gimnasio porque se murió mi abuela. Igual me queda otra abuela. A estos chamacos algún día se les va a salir el culo por andar haciendo tanta fuerza. Yo levanto ese peso y me cago enfrente de todos. Este era yo antes de consumir kriptonita. Luego se fue siendo eventual comérmela. La kriptonita, no otra cosa. Y por eso me he convertido en el hombre que soy. Mi nombre es Tyson Power. Este es Tyson Power. Tiene 10 años de estar en el gimnasio suplementándose y probando cualquier elemento que lo ayude a definir sus músculos. Muchas personas te van a decir que no te pongas suplementos o que no pruebes ningún elemento para agilizar tus músculos porque se te pueden coger el plátano, te puede cambiar cualquier parte del cuerpo. En mi caso no ha sido así. Todo lo que yo he tomado me ha ayudado para bien. Por ejemplo, cuando voy en la calle y alguien busca bronca conmigo, yo les digo, ¡alto perro! ¿Qué te pasa? Aquí está Tyson Power. Si te metes conmigo, te metes con toda la fuerza. ¡Ya! ¡Ya! Yo llevo una dieta balanceada para mantener este cuerpo. No como garnachas, no como tacos, no como tortas. Bueno, algunas veces sí como torta, pero luego me autoflagelo y me castigo. Una más, Tyson Power. ¡Vamos, puto! Creo que fue mucha fuerza. Los accidentes suelen pasar. Para tener ese cuerpo que están viendo, el cuerpo de Tyson Power, me suplemento todos los días tomando leche de tejón, leche de hipopótamo y por supuesto leche de espantapájaro. ¿Y este peludo por qué habla tan chistoso? Tyson Power no habla chistoso. Es el poder de la fuerza muscular. Sígueme en Instagram como CiproShow y ahora también en TikTok como Cipro.show.